¿Cómo vender? Estrategias y tácticas de marketing B2B con Juanjo Juan Amengual. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este capítulo sobre... Marketing B2B, mi nombre es Juan Jovengual, estoy a 700 metros sobre el nivel del mar en una montaña, hago senderismo y me dedico al marketing business to business, o sea, al que se hace entre empresa y empresa. Y hoy hablaremos, entre otras cosas de la actualidad, pues sobre el mensaje que debemos usar en business to business, los canales que son a veces prioridad. Hablaremos también, os voy a contar un poco sobre la importancia de tener una buena base y no de fijarse en el canal y de eh, los llamados ahora vende humos, que efectivamente son vende humos, del porqué y del porqué eh, pasan de lo que es una persuasión a lo que es una manipulación en su publicidad. Y veamos qué alternativas hay ante ante tal cantidad de eh, genios, expertos. Que transforman la vida a un montón de personas a cambio de un montón de dinero que podríamos denominar que es una posible estafa. Mi nombre es Juanjo Mengual, llevo desde el 88 en marketing y ahora mismo, entre una de mis pasiones, estoy, pues como veis, en la montaña. Y estoy sentado en un sitio con una base muy sólida, tan sólida que yo diría que incluso por el tamaño de la roca puede parecer incluso algo. Eh, más allá del, del, de, de lo que es la cultura talayótica de mi sitio de donde yo vivo pero bueno a lo mejor me equivoco pero estos pedruscos que veis aquí son es una formación muy estable que está en la montaña ¿Lo veis estoy en un paraje magnífico de mi isla entonces aquí veis esta estructura donde estoy sentado supongo que la hicieron hace pues no me atrevo a decirlo porque igual digo una barbaridad y yo no me, no me las doy experto. Pero lo cierto es que es una base sólida que ha perdurado cientos de años. Posiblemente bueno, vamos a dejarlo en cientos de años. ¿Por qué hablo de esto? Pues porque dentro de lo que es la actualidad me sorprenden dos cosas. La primera es eh, la cantidad de colegas que hablan de canales, como si el canal sea TikTok o incluso LinkedIn, del cual yo soy especialista. Eh, pues sea un poco la finalidad y esto no es así para llevar el buen marketing para conseguir vender tu empresa tu proyecto o diferenciarte con tu marca tienes que hacer una estrategia previa construir algo sólido como donde estoy sentado y os acabo de enseñar el canal no es un fin es un medio o sea que por mucho que Sepamos implementar bien TikTok, LinkedIn, Facebook, eso está muy bien, pero si no obedece a un plan, a una estrategia, a una estrategia de diferenciación a una estrategia de propuesta de valor diferente o, bueno, entra dentro del producto, pues pues flaco favor nos vamos a hacer. Hablaba con un colega, bueno, con varios esta semana, unos colegas de Sevilla, y otro de Barcelona y otro de Vigo, y todos llevamos a la misma conclusión: las redes están saturadas. Es muy difícil llegar y llamar la atención porque ahora mismo hables con cualquier canal en el buscador o hables eh, Facebook o abres eh, incluso LinkedIn y ves eh, una especie de, de marabunta de anuncios, de propuestas, de clic aquí, de que te voy a transformar la vida, de que somos los mejores, recibe más información, muchos de ellos con mejor o peor resultado. Muchos de ellos sin un aparente sentido, o sea, alguien que cuenta que bueno soy, pero luego no hay un clic donde ir. Y la mayor parte de ellos eh, haciendo lo que en inglés llaman el overbooking, o sea, sobresaturando la red. ¿Es eso efectivo? Eh, en primer lugar, el canal no lo es todo, como digo, el mensaje es muy importante y hay que seguir un plan. Si quieres, puedes hacer un plan, un mini plan en juanjoamengual.es. Y en el menú de arriba verás un test de marketing que te ayudará a pensar. Una hoja de ruta. Pero no ese es el motivo de este vídeo o audio. Sea como sea, aprovecho para pedirte que te suscribas o que des al like o que hagas alguna pregunta y un comentario. Lo que me refiero es que a veces hay que hacer las cosas diferentes para llegar al público que tú quieres llegar. Definir claramente quién es el público hoy. En pleno siglo XXI, estamos en el año 2021, todavía me encuentro en gente con empresarios o con futuros empresarias o empresarios que cuando les pregunto quién va a ser su cliente me dicen todos. Ese es el primer gran error, no saber quién es tu cliente. No voy a decir cosas ahora que son de perro grullo y que podéis encontrar en otros canales. Lo que sí voy a decir es, hablando de los vendehumos, es que eh, en estos momentos uh, uh, tenéis que valorar. Si quien os está vendiendo un curso, una formación, os está contando algo es un loro, yo los llamo loro marketers. O son realmente gente con experiencia, y eso se nota enseguida. Quiero decir que los loros que hacen, los loros ven algo, lo copian y sin saber qué es, lo sueltan. Ya está. Pues así hay toneladas, yo me atrevería a decir, porque comentando con compañeros profesionales, que más del 60% de los anuncios que veis ven aquí te va a transformar la vida, es gente que ha copiado o en YouTube cómo hacer esto, cómo hacer lo otro, gente que ha copiado algo y lo ha replicado como un loro, pero que no tiene experiencia en nada. Entonces, esa misma gente, eh, que son, suelen ser a veces vende humos, te vende un curso en el cual te va a transformar la vida, y no es verdad, porque no hay ningún curso que te transforme la vida. La vida te la vas a transformar tú, trabajando cada día en un proyecto y enfocando. Y aprendiendo, y gastando horas, muchas horas de aprendizaje y de prueba y error y lanzarte cuanto antes para aprender que lo que inicialmente pensabas no era así y que este canal funciona más que el otro y que este mensaje más que el otro y que este diseño más que el otro y que el producto no sirve para nada porque está saturado y quemado y hay que ir a otro mercado o a otro producto o diferenciarlo. Todas esas cosas se pintan en un plan de marketing, pero sobre todo vale más un kilo de acción que una tonelada de teoría, que no soy yo quien lo dijo, lo dijo Engels. Entonces lo suyo es empezar cuanto antes y validar o intentar probar qué es lo que funciona y lo que no. Y no hagáis caso de estos que os están vendiendo toda una historia, toda una moto, porque nadie se hace multimillonario salvo los que venden estos cursos a 4.000 euros vendiendo una transformación que nunca va a suceder. Y me refiero a todos aquellos que veis que te voy a transformar la vida, que aparentemente detrás ves un, han alquilado un coche, una oficina, o incluso es verdad que les va muy bien, porque claro, si ellos invierten 5.000 euros en publicidad y consiguen que 4 o 5 al día, ingenuos, paguen 3 o 4.000 euros de un high ticket value, de algo que puedes encontrar en Udemy o en YouTube, a coste cero o casi cero, eh, pues lo cierto es que pasamos de lo que es en publicidad, lo que es la llamada persuasión, que es lo que intentamos persuadir. Persuadir, la venta es persuasiva. Yo intento persuadirte a ti para que veas que yo soy una persona seria, intento persuadirte a ti de que es una persona de confianza, intento persuadirte a ti de que algún día me compres, es venta persuasiva. Pero hay una línea que cruza la manipulación, y es con métodos... A ver, existen métodos, no es de Jeff Walker, no, no, ya desde hace mil años, miles de años. Métodos para manipular, diciendo las verdades a medias, eh, señalando cosas pero no la letra pequeña, eh, engañando a la gente sin que lo parezca, pintando, por ejemplo, yo veo mucha manipulación en los comentarios, casi todos los comentarios de todos estos cursos son gente, oye, por favor, hazme un comentario sin haber hecho el curso. Hay mucha manipulación e incluso es curioso que ahora hay una batalla contra los vendehumos con gente gente más o menos seria como yo me considero más o menos serio y en esa batalla nosotros no criticamos eh, criticamos eso no que la ingenuidad acabe pagando eso y además nos desprestigia al resto porque cuando viene un cliente como potencial cliente lo primero que se cree es que voy a transformarle la vida en, como si fuera un curso en 15 días y esto no es así está difícil el vender en, 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 en online hay que invertir tiempo, equivocaciones y también dinero y a un buen profesional que los hay muchos no a un vende humos que lo que te venden es una ilusión incumplible eh, como decía es manipular y es fácil manipular hay reglas de manipulación poner cómo se manipula a alguien y está tirado entonces la manipulación es lo que están haciendo muchos de estos y por eso a veces eh, volviendo a lo que quería decir en este videocast es Importantísimo que tengas una base muy sólida. Eh, comentábamos que esto del marketing no es una cosa que se consiga, no es un sprint, es un maratón, lo digo mil veces, y es una cosa que cambia el rumbo, pero hay que marcarse un rumbo, que es diferente. Que cambie el rumbo porque el viento cae y cae un COVID, o, o porque alguien del sector viene y te come, o porque ya nadie pide lo que tú estás vendiendo, o porque has evolucionado, o porque mil cosas, es normal. Por eso a veces el navegante pues eh, no se deja llevar por la tormenta, ajusta las velas. Eh, pero el rumbo lo tenemos que tener. Teniendo en cuenta, evitando los manipuladores, y teniendo en cuenta que con una base sólida como esta piedra donde estoy sentado en plena montaña, 700 metros de altitud, nos implique que esa base sólida nos haga, cambiante por supuesto, mantener un rumbo fijo, persistente, porque el éxito... No consiste en un curso de 15 días que te va a transformar la vida. El éxito consiste en persistir, persistir, seguir, implacablemente, caer y volver a levantarse, resistencia a la frustración, una y otra vez. Y evidentemente, formarse, 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 equivocarse, probar, hacer las cosas con sentido. No se puede hacer todo a la vez. Si quieres eh, perseguir dos liebres, no cazarás ninguna, lo dijo Confucio hace millones de años millones, bueno, mucho tiempo. No puedes perseguir dos liebres. Tienes que centrarte en un foco. Algo que veo muy común en la actualidad es precisamente el abrir nuevas ventanas de Windows. O sea, el te sientas con uno y te sale otro proyecto, te sientas con otro y te sale otro proyecto. Oye, céntrate en uno, en el que haya menos oferta, más demanda, más pueda diferenciarte y más euros puedas ganar. Sea lo que sea. Como si vendes, ahora está en tendencia, va a estar en tendencia. El tema de los mascotas va a estar en tendencia. Los productos para seniors, porque la po población envejece, pues como si vendes, pues, pues yo qué sé, pues unas galletas saladas eh, ecológicas para mascotas. Senior, pues enfoca ahí. Pero cuando te sientes con tu socio o con tu marketer y te diga, oye, ¿por qué no hacemos las galletas para gatos? Ya estamos, estás abriendo una ventana de Windows. Ya tu tiempo se va a dividir en dos, tu efectividad se va a dividir en dos. Eh, mi consejo es que enfoquemos, porque otra cosa de las que veo muy mucho es gente que se centra en los programitas, sea Trello, sea Sana, sea Coda, sea lo que sea. El programa está muy bien, pero de verdad que veo mucha gente que su obsesión es manejar un programa, la obsesión es llevar a cabo un proyecto, cumplirlo, analizarlo, corregir, mejorar, y si hay que pivotar y cambiar, Pivotar y cambiar. El marketing digital, el marketing en este entorno digital que vivimos tan cambiante, no solamente en canales, sino tan cambiante el entorno, si COVID sí, COVID no, lo que sea, crisis sí, crisis no, ahora la gente consume, no consume, eh, necesita de que tengas esta capacidad de pivotar, de que no seas, eh, no te cejudo, ceñudo, de que no te centres eh, te estarudo y te centres en. Yo algún día dije esto y voy a seguir con esto. Si ves que al cabo de unos meses o un año no da de sí, no hay mercado, o lo estás haciendo mejorable, o es pues que no hay mercado, pivota. Entonces, oye al mercado que es importante para saber eso. Cuando oigas al mercado en esta actualidad que os estoy contando, no te fijes solo en el canal, fíjate en tu cliente, su necesidad y el dolor que tú le vas a aportar. Y hazte la pregunta, ¿por qué tiene que contratarte a ti y no a otro? ¿Cuál es tu elemento diferenciador? Otra cosa más, antes de cerrar este capítulo de actualidad en B2B, es evidentemente que os apuntéis a linkedintutorial.es si queréis saber y si queréis que os mentorice vuestro perfil profesional o de empresa para llevarlo o intentar llevarlo a ventas, negocio y repercusión y reputación en linkedintutorial.es o en juanjoamengual.es me encontraréis. La otra cosa que os quería comentar antes de cerrar es que os suscribáis, le deis al like y comentéis. Y finalmente... Que hagáis lo que hagáis, lo hagáis con pasión, y a veces el trabajo no requiere de pasión, pero sí de persistencia. No oigas los cantos de sirenas, porque ya sabéis lo que les pasaba a los navegantes con esos cantos de sirenas, esos cursos transformadores que te van a transformar. Eh, ahora os pondré un ejemplo. Lo último que me ha pasado es, vi unos que se llaman UFO no sé qué, bueno, una, una especie de marketplace, mercado donde... Ellos te llaman la atención a los que formamos. Yo soy formador también. Y querían formadores para mentorizar startups. Yo dije: Me parece interesante un marketplace donde pillan formadores con experiencia. Espero que me elijan para enseñar, mentorizar, hacer un seguimiento a gente que quiere montar una startup o una pequeña empresa. Hasta ahí bien. Vi el típico anuncio en Facebook. Bueno, apliqué, hice un webinar. Eh, era el típico webinar, el típico webinar no, un contacto. Era el típico contacto con un guión. Eh, le expliqué mi, mi, mi background, mi experiencia. Eh, dijo que tenía que consultarlo con el consejo para ver si yo era válido y tal y cual. Hasta ahí bien. En la segunda reunión eh, me llamaba la atención: deseo, interés, acceso. Yo deseo, ostras, qué bien, van a consultar al consejo, qué importancia. Esto ya lo había vivido hace 30 años. Hacen como que, y al final te contestan sabiendo la respuesta. Oye, pues sí que has sido elegido. Y tú dices, hostia, he sido elegido para mentorizar startups. Para entrar tenía que pagar cuatro mil euros. Y les pregunto, oye, ¿cuántas startups tenéis para que luego mentorice yo? Ahora una, y hay cincuenta emprendedores, formadores. Ese era un chollo. Cuatro mil euros por cincuenta. Ese era el negocio. Que luego vienen, o no, me da igual. Y a mí ya me he en el bolsillo mi dinerito. ¿Cuántos saca dineros que hay? Eh, analizar bien cuando vayáis a hacer un curso el precio justo comparar preguntar y sobre todo eh, hay mucha formación que os puede servir pero que sea una buena base y hacerlo simple keep it simple or stupid o too long don't read como dicen también enfocaros en una cosa en un canal si podéis en un mensaje en una página en una landing page y monotematizar para centraros en un nicho, en un sector que sea simplemente diferente. Hay posibilidades, hay muchísimas. Espero haberos ayudado en este, en este videocast en directo a 700 metros sobre el nivel del mar. En cualquier caso, nos vemos en el próximo. Eh, puedes encontrarme en este canal, tanto en Spotify, en iTunes, en Spreaker, en YouTube, desde donde cuelgo la imagen para que veáis que es directo. Y que no estoy leyendo y que no soy un loro que transmito cosas de terceros. Lo que transmito es mi experiencia, mi forma de ver las cosas y bueno, muchos años de prueba, error, de equivocaciones y de ver clientes, intentar ayudarlos y llevarlos a buen término. Algunos funcionan, algunos no, pero lo importante es persistir, tener buena fe y una ruta, un rumbo. Para eso hago mis planes de marketing para clientes. Para eso tú puedes hacer tu hoja de ruta para clientes. Nos vemos dentro de Juanjamegal.es o nos vemos en el próximo capítulo de este videocast, podcast o como quieras que se llame. Ahora te enseñaré esta construcción, por cierto, no te vayas. Quiero que veas lo sólida que es y a ver si me puedes decir aquí abajo en descripción si crees que esto es talayótico, mmm, eh, pues digamos que de antes de la prehistoria o es prehistórico o esto lo han montado hace un siglo para cazar pájaros. No lo sé. Sea como sea, nos vemos en el próximo capítulo. Nos encontramos. Mi nombre es Juan Jamengual. Llevo desde el 88 en marketing y ha sido un placer hablar, contarte cosas y que te sirvan. Que eso, por eso lo hago. LinkedIn Tutorial. Lanza tu marca a otro nivel. Posiciona y destaca tus perfiles en LinkedIn. Social Selling B2B. linkedintutorial.es con Juan Jamengual.